Tercera jornada de la Semana Olímpica Canaria, último día de competición para la clase paralímpica 2.4 MR y jornada decisiva antes de la final para el resto de las clases. Sobre todo en Canarias, que no teníamos nada, a mí me daba pena ir a la península y ver como que en la península había mucho más movimiento y que aquí todavía no se habían animado. Pero bueno, esto la verdad es que ha cambiado ahora y esperemos que el año que viene sea un antes y un después, ¿no? Para la vela adaptada en Canarias, no solo para mí, sino para las otras personas que quieran apuntarse a navegar también aquí. С 2009 года приезжаем сюда постоянно, каждый год, благодаря хорошему климату, хорошему ветру и прекрасному клубу. Ha sido un día complicado, era un viento un poco inestable y bueno, la verdad es que se tenía que estar muy atento para intentar coger el máximo número de presiones y de cambios de viento. La clasificación del 470 femenino está liderada por Marina Gallego y Fátima Reyes. Nosotras mantenemos la segunda posición de ayer y bueno, las rusas y Marina se han intercambiado los puestos.